hemos resuelto crear el fondo de asistencia a los damnificados del temporal. Es un fondo presupuestario de 150 millones de pesos para la atención social de los damnificados. Con este fondo vamos a crear en cada municipalidad un comité de emergencia. En estos centros se va a implementar la ayuda solidaria para las familias que han sufrido daños. Las hemos calificado en tres categorías. Familias que necesitan reposición de electrodomésticos. Haremos llegar a todas ellas una ayuda solidaria sin devolución. Familias con viviendas con daños estructurales, previa determinación por parte de nuestros arquitectos municipales y de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura, aportaremos también ayudas solidarias sin devolución. Y por último, la categoría C son familias que tienen viviendas totalmente destruidas. En este caso, hemos acordado con los señores intendentes que cuando el terreno también ha sido destruido junto con la vivienda y no puede ser utilizado, es el municipio el que va a proveer la tierra. Nosotros vamos a proveer los kits de materiales completos para construcción de viviendas de dos o tres dormitorios.